vamos a llevar a través de la televisión lo que es sin duda un apasionante partido de fútbol entre un equipo como el Deportivo de La Coruña, que a lo largo de las 23 jornadas anteriores ha demostrado ser un líder firme, un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo que en estos momentos es uno de los principales aspirantes al título del campeonato. Frente a él, un Real Madrid siempre presente en las primeras posiciones, un Real Madrid que en las últimas jornadas, sobre todo, ha ido a más en su juego y que a dos puntos del Deportivo de La Coruña va a intentar hoy relevarle de esa primera posición. Ahí están ya los deportivistas saliendo al terreno de juego con su capitán, el jugador Fran, al frente. El Deportivo de La Coruña, que va a jugar con su equipo de gala, puesto que definitivamente Claudio está en el 11 titular. Juega por lo tanto con Liaño con el 1, Albistegui con el 2, Nando con el 3, Rivera con el 4, Jukić con el 5, con el número 6 Mauro Silva, con el número 7 López Recarte, con el 8 Aldana, el 9 Claudio, el 10 Fran y el 11 Bebeto. Ahí tienen todavía los jugadores del Real Madrid en el túnel que da acceso del vestuario al terreno de juego. Un Real Madrid donde juega Bullo con el número 1, Chendo con el 2, Lasa con el 3, Nando con el 4, Sanchís con el número 5, con el 6 Hierro, con el 7 Butragueño, con el 8 Michel, el 9 Zamorano, el 10 Prosineski y el 11 Luis Enrique. Esperando todavía, ahora ya, los jugadores del Real Madrid que hacen su aparición en el terreno de juego, encabezados por Sanchís, su capitán. El colegiado del partido, el trío andaluz, el colegiado señor López Nieto, auxiliado por los señores Álvarez de la Cruz y Codina Escobar. Ahí tienen al Real Madrid formando en el centro del terreno de juego, ante una afición apasionada, ante una afición que ha acudido hoy en masa a llenar el Bernabéu en apoyo de su equipo. ¿Qué podemos anticipar, adelantar de este Real Madrid Deportivo de La Coruña? Pues insistir una y otra vez en este Deportivo que con 36 puntos y 14 positivos, 43 goles a favor y 15 en contra, es el actual líder del campeonato de liga. Un Deportivo que fuera de su terreno ha ganado 5 partidos, ha empatado 5 y tan solo ha perdido 2, y también fuera de su terreno de juego ha marcado 18 goles. Que tiene en Bebeto, el internacional brasileño, su máximo goleador con 20 goles, seguido de Claudio con 8, Aldana y Fran con 6 y con 1 Nando y López Recarte, puesto que 2 goles más de los que tiene en su haber los han conseguido contrarios en su propia portería. Uno de ellos Rocha, en el partido jugado en la primera vuelta en el estadio de Riazor. Los suplentes del Madrid, a quienes veíamos, son Llorente, Jaro, Milla, Alfonso y Schneider. Por parte del Deportivo, Mariano, el portero suplente Josu, Antonio, José Ramón y Juanito. Ahí tienen al señor López Nieto reclamando la presencia de los capitanes Fran y Sanchís para el protocolario acto del sorteo, de saque y también del terreno de juego. El Real Madrid, por su parte, ahora en estos momentos, con 23 partidos jugados, es segundo con 34 puntos, 12 positivos, 44 goles, uno más ha marcado que el Deportivo de La Coruña, 44 el Madrid, 43 el Deportivo, pero a su vez también ha recibido dos más, 17 ha recibido el Real Madrid, 15 ha recibido el Deportivo de La Coruña. Un Real Madrid que, a lo mismo, igual que el Deportivo, tan solo ha cedido un punto en su campo. Precisamente el Real Madrid en el último partido jugado aquí ante el Sporting de Gijón. El Real Coruña Deportivo ha ganado 10 partidos en su campo, ha empatado 1. El Real Madrid también ha ganado 10 partidos en su campo, ha empatado 1. Han marcado ambos los mismos goles, 25 en casa, mientras el Deportivo ha recibido 6 y al Real Madrid solo le han hecho 4 goles aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Todo dispuesto, hay unas ráfagas de viento ligeramente molestas que pueden dificultar algo, pero no creo que sea demasiado el movimiento del balón en jugadores de un altísimo nivel técnico como son tanto los deportivistas como los madridistas. Vamos a ver lo que nos ofrecen ambos equipos. En el Real Madrid, la novedad de Chendo en lugar del lesionado Rocha. Vamos a ver si definitivamente Chendo juega en el centro de la defensa y Nando se mantiene en el lateral, como parece previsible, o Chendo viene a la banda y Nando pasa al centro. Va a jugar el Deportivo de La Coruña, va a poner la pelota en juego Claudio con Bebeto. Ahí tienen ustedes el señor López Nieto, el colegiado andaluz, preparado para indicar el comienzo de este partido
Real Madrid Deportivo de La Coruña, sin duda el partido más atractivo, más interesante, más apasionante de esta jornada, que celebrará el resto mañana domingo. Una vez que retiren todos los papeles que han caído sobre la portería de Liaño, López Nieto va a indicar el comienzo del partido, que va a ser ahora. Ahí tienen ustedes, Claudio y Bebeto, preparados para poner el balón en movimiento una vez que lo indique el colegiado andaluz. Ahora comienza el partido en el Bernabéu, ha puesto la pelota en movimiento el Deportivo de La Coruña con una presión rabiosa del Real Madrid en estas primeras jugadas. Ha habido esa falta de López Recarte a Lasa, la primera falta del partido, un López Recarte que ocupa esa banda derecha en defensa y ataque del Deportivo, Nando la banda izquierda con Albistegui y Rivera, marcando a los dos delanteros puntas del Madrid, quedando Yukis de libre. Mauro Silva, el brasileño que ha perdido ese balón ante Prosineski, y juega ya Nando, el madridista. Recuerden que hay dos Nandos en el terreno de juego, el número 4 del Madrid, el número 3 del Deportivo de La Coruña, Butragueño y Zamorano. Ha cortado Mauro Silva, después Yukis, el despeje a cargo de Rivera, toca el balón Bebeto para Aldana, el ex madridista que juega por primera vez en el campo del Madrid en contra de sus compañeros. Ha habido esa falta ahora de Prosineski a Fran, la segunda falta del partido, realizada por el croata sobre el capitán del Deportivo de La Coruña. Va a sacar Rivera la falta, Rivera para Fran, el centro de Fran muy pasado, va a intentar llegar Recarte. Observen el efecto y el viento, ha metido bien la pelota para Recarte. Bebeto no pudo llevarse ahí, Bebeto ante Luis Enrique, y es Prosineski quien se hace con ese balón. Se lo quitó Bebeto, Lasa, Zamorano y Albistegui. Hubo falta de Albistegui a Zamorano. Zamorano que se iba hacia el jugador del Deportivo de La Coruña, el árbitro ha caído y les va a llamar la atención a los dos, y sobre todo era absurda, tarjeta amarilla para el jugador del Deportivo y para Zamorano. Tarjeta amarilla para Albistegui y tarjeta amarilla para Zamorano. Un Zamorano en un gesto total y absolutamente absurdo que se ha llevado esa tarjeta amarilla. Ha puesto ya la pelota en movimiento el Madrid. Estamos en el minuto 2 de partido. Juega Prosineski. Prosineski para Chendo. Frente a él están ahí Frani, Aldana, presionando sobre los hombres de atrás del Madrid. Es Lasa quien recoge ahí. Luis Enrique y López Recarte. Falta favorable al Real Madrid. De nuevo la acción en falta de López Recarte a Luis Enrique cuando juega de nuevo el Madrid por medio de Prosineski. Prosineski y Luis Enrique delante del Fran, abre para Nando. Nando, Zamorano, cortó Nando el deportivista y es Albistegui quien toca ese balón para López Recarte. Recarte hacia Claudio y hubo falta de Sánchez. Las faltas en estos primeros minutos de partido, estos apenas 3 minutos que llevamos de juego, prácticamente todos los delanteros que han venido a recibir balones de adelante a atrás han sido trabados o derribados por los defensas. Va a sacar el Deportivo, lo hace Albistegui con Aldana y Claudio como hombres más adelantados. Haya tocado Aldana para Fran, despejó Sánchez el balón para Prosineski. Lasa le presiona Fran, sigue Lasa con el balón, corta Albistegui, Aldana, Aldana de nuevo para Albistegui. Vamos a ver quién llega a ese balón, que ha peleado bien Aldana, se lo lleva finalmente Butragueño. Cortó Yukis, Aldana, Recarte. Vaya entrada que le hizo ahí Luis Enrique. No observó falta el señor López Nieto. De nuevo sale Recarte ante Luis Enrique y es Claudio. También se va, está permitiendo demasiado ahí el señor López Nieto, y esto tiene antecedentes muy próximos. Este tipo de acciones en los partidos terminan yéndose de las manos a los árbitros. Vamos a ver si no es así, porque
ese tipo de acciones, faltas tan continuadas que deja seguir la ley de la ventaja, o que la permisividad de los árbitros producen luego posteriormente algunos choques más graves. Vamos a ver si no es así. De momento saca Albéstegui esa falta directamente a las manos de Bullo. Se cumple ya el minuto 5 de partido. Empate a 0 en el marcador cuando es Zamorano quien trata de hacerse con ese balón que ha enviado fuera Rivera. Ha indicado falta ahora López Nieto, no saque de banda. Va a jugar Michel. No en corto como quiere Prosinecki, sino en largo hacia Hierro. Y qué oportunidad acaba de fallar Hierro ante el fallo de Liaño en ese balón que le puso Michel. La primera oportunidad del partido a los 5 minutos la ha tenido Hierro, que ha rematado fuera. Ahí lo tienen. Bueno, difícil verlo así a esa velocidad, pero intentaba Prosinecki que Michel jugara en corto. Lo hizo en largo ahí. Falla Liaño en su salida. La portería vacía. Hierro, que ha enviado el balón fuera. Es Nando quien ha cortado ahí. Hierro y Aldana. El balón para Sanchís. Juega con Lasa. Le para Claudio a Lasa. Sanchís. El lanzamiento hacia Zamorano. Zamorano que juega ahí con Michel. Cambia Michel hacia Lasa. Siempre muy encima de él Claudio. Trata de cerrar por aquella banda izquierda del Madrid. Juega Sanchís para Butragueño. Butragueño y Albistegui. Fundamentalmente los marcajes son de Albistegui sobre Butragueño y Rivera sobre Zamorano, pero no son por zonas. Es decir, que si se cruzan, como suelen hacer en muchas ocasiones Zamorano y Butragueño, los defensas no les siguen. Cuando juega Prosinecki ante Mauro Silva. Sigue Prosinecki, va a intentar llegar Lasa. El balón ha salido fuera, saque de puerta. 7 minutos, un bonito partido hasta el momento entre Real Madrid y Deportivo de La Coruña, que sigue con empate a 0 en el marcador cuando el Madrid ha tenido esa primera ocasión de gol a cargo de Fernando Hierro. Va a sacar Liaño, ahí tienen a Yukis y Zamorano. Balón de Liaño buscando a Aldana, que con Fernando Hierro van a luchar por los balones ahí en esa zona del campo, cuando Prosinecki ha jugado ahí para Butragueño. Butragueño, no llegó Zamorano a ese balón que le había enviado bien Butragueño. No llegó el chileno. Juega Nando, está haciendo poquito a poco con el control del partido el Madrid. El saque de banda ahora es favorable al Deportivo. Está jugando con más velocidad el Madrid en estos primeros instantes, intentando tomar el mando del partido, imponer el ritmo del partido, sobre todo evitando mucho juego de medio campo, lanzando rápido en profundidad. Abre Jukić para Albistegui. Albistegui hacia Claudio, no llega Claudio. Aldana, hizo falta ahí a Prosinecki. Chendo, hoy incorporado al centro de la defensa del Madrid. Sanchís, el envío de Sanchís, corta Albistegui. Recupera el Madrid por medio de Nando. Nando, Butragueño. Butragueño cortó ahí Albistegui por dos veces. Ha despejado ese balón Albistegui, que bien lo echó Mitch al suelo. Extraordinario gesto técnico ahí de Michel para echar ese balón al suelo. Y es Sanchís, envía de nuevo para Butragueño. Corta Jukić, recupera el Deportivo de La Coruña. Mauro Silva, hasta ahora el jugador que menos activo del Deportivo. Fran. Y la falta de Hierro a Fran. Corta inmediatamente el Madrid las jugadas de contraataque, las posibilidades de salir del contraataque al Deportivo con faltas en ahí en el medio campo. Mientras de Fernando Hierro a Fran se produjo a los 9 minutos de juego. Seguimos con el 0-0 en el marcador. No ha llegado todavía
a crear ninguna situación difícil el Deportivo Abullo. Mientras Fran ya se reincorpora y va a poner la pelota en juego el Deportivo. Va a sacar Rivera la falta. Rivera ha cortado Hierro, Utragueño y Mauro Silva. El balón es para el Madrid, para Hierro. Sanchís. Chendo, la presión de Fran, el despeje de Chendo. Recupera el Deportivo. Y es Nando el que ha hecho más que un pase, un despeje. El balón para el Madrid de nuevo, Sanchís. El Deportivo con su defensa muy adelantada, pero tampoco jugando claramente al fuera de juego. El envío de Sanchís hacia Zamorano. Corta Nando, Fran. El mejor en el momento ahí en esa zona de medio campo del Deportivo, que ha perdido ahí un balón ahora muy claro. Se lo lleva Mauro Silva. Mauro Silva con Aldana. Aldana de nuevo para el brasileño. Están Bebeto y Claudio en el otro lado. Mauro Silva, Recarte. El centro de Recarte hacia Bebeto, que prácticamente no ha tocado el balón. Tira Nando, muy desviado, muy alto, el balón fuera. Ha intervenido muy poco hasta ahora Bebeto en el juego, fundamentalmente porque el Deportivo ha llevado muy pocas jugadas de ataque. Está conteniendo, intentando frenar al Madrid en la zona de medio campo con Mauro Silva y Aldana, la presión de Claudio y la de Nando, y esperando con sus hombres muy encima, sobre todo los delanteros del Madrid. Madrid trata de descolocarlos y lo consigue a veces moviendo mucho a sus hombres puntas, sobre todo a Zamorano. Luis Enrique frente a el Recarte. Ha habido una falta de Luis Enrique al defensa del Deportivo. El empujón de Luis Enrique fue claro. Ahí lo ven como desplaza a López Recarte. Ya ha sacado Liaño para Jukić. El envío de Jukić hacia Bebeto. Falta con el Nando. Hierro juega con Chendo. Laza. Frente a él Claudio. Luis Enrique siempre Recarte cerca de él. Hierro siempre tiene cerca a Aldana. Le falta ahora a Aldana. Aplicó la ley de la ventaja López Nieto, puesto que el balón lo tenía Chendo. Nuevamente Mauro Silva es el que espera un poco más a Prosineski. Y ese córner, ese gesto extraño de López Recarte. Primer córner del partido, favorable al Real Madrid, cuando se va a cumplir el minuto 13 de juego del primer tiempo. Toca Michel para Laza. De nuevo Michel. Ha cerrado bien ahí Fran. Quizá especialmente motivado en este partido. Primero, porque viene como capitán del líder. Cuando ha tocado bien Butragueño ahí para Michel, que ha tirado fuera. Don Fran enormemente motivado, no solo por su situación actual como capitán del Deportivo, sino como futuro jugador del Madrid. Pues no olvidemos que tiene un contrato para incorporarse próximamente al Real Madrid. Ahí vemos el disparo de Michel, también se ha ido desviado. A los 13 minutos toca Chendo. Es Aldana, se le echó encima a Michel, que le quitó el balón. Recupera el Madrid. Está más metido el Madrid, parece, en el partido. Sus hombres con una disposición mucho mayor. El Deportivo un poquito más a la espera, un poquito más conservador. A cierto punto es lógico también esa actitud, pero sobre todo se le ve al Madrid como muy rápido, intentando jugar de una manera bastante dinámica. Cuando Butragueño se ha ido ahí de Albistegui. El centro de Butragueño y el balón a córner. Segundo para el Madrid. Está jugando bien el Madrid ahora en este primer cuarto de hora del partido. Lo vemos Butragueño con su clásico salida parado de los regates ahí en corto.
cuando Recarte se ha adelantado ahí ahora al butragueño. De nuevo Recarte quien ha cortado ese balón. Michel, butragueño. Butragueño jugó bien ahí para Lasa. No pudo profundizar Lasa. Mauro Silva quien sale con el balón. Mauro Silva, Fran, Bebeto, que se ha ido a buscar balones ya que no le llegan. Continúa Bebeto, Bebeto para Aldana. Juega Aldana con Rivera. De nuevo Aldana. Mauro Silva. Y Fran. El envío de Fran, lo corta Chendo. El balón es para el Madrid. Hierro, se está desmarcando. Hacia ahí le dio al balón Zamorano. Cortó bien ahí Rivera. Saque de banda para el Madrid. Va a sacar Nando. Michel. Quitó el balón Fran. Rivera es quien ha despejado. De nuevo el balón en saque de banda es favorable al Madrid. Ante ese despeje de Rivera. Y es Chendo quien se dispone a sacar desde la banda. Sanchís, el Deportivo espera dentro de su propio campo. No presiona demasiado a los defensas del Madrid. Chendo hacia Michel, cortó Nando. El balón de nuevo para Michel. No llega Chendo, pierde Bebeto ante Prosineski. Observen cómo hay como una mayor disposición, una mayor rabia, una mayor velocidad por parte de los jugadores del Madrid. Ha sacado ahí Bullo para Prosineski. Sanchís. A veces el Deportivo pierde balones por esperar. Algo que no está haciendo el Madrid. El Madrid no está esperando ningún balón, sino que está buscando todos. Está Nando fuera del campo. Recupera el Deportivo en saque de banda. Estos casi 17 minutos que llevamos de partido con el empate a cero en el marcador. El dominio y el control del juego ha sido del Madrid. Es Rivera quien ha despejado ahí. Claudio, Bebeto, que está en posición correcta. Bebeto con Chendo. Bebeto ha salvado Bullo. Esta primera jugada de gol del Deportivo a los 17 minutos. Bebeto, en vez de buscar el disparo por alto, creo que es una buena opción con Bullo muy desplazado. Paró Bullo el disparo del brasileño. Juega Fran. Aldana, insiste el Deportivo. Aldana ha cortado Laza antes que llegase el balón a Claudio. Mauro Silva. Mauro Silva juega con Rivera. Yukić. Fran. Qué bien se ha llevado ahí Fran. También estuvo muy bien Nando. Está Fran haciendo falta a Nando. El control y la salida de ese control de Fran fueron buenos, pero también la reacción. Mientras vamos a ver ahí la jugada anterior, Chendo anulaba la posible fuera de juego de Bebeto. Y ahí no se ve dónde estaba Bullo, que estaba en el punto de penalti. Quizá no se percató el brasileño de la posibilidad que le ofrecía la posición de Bullo. Qué bien ahora ahí el Madrid. El centro a las manos de Liaño. Lo hizo Luis Enrique. Una buena triangulación ahora de los hombres blancos, que atajó Liaño en ese centro de Luis Enrique. Claudio, muy bien también ahí el control de Claudio. Demasiado largo, la ventaja es de Bullo antes que llegase Bebeto. Bueno, yo creo que el partido está respondiendo perfectamente a lo que se esperaba de él. Cuando está en fuera de juego ahora Zamorano, a lo que se espera de un líder y del segundo clasificado, es decir, del partido que en teoría deben jugar los dos primeros del campeonato. Y de verdad es que hasta el momento, en estos 19 minutos, está respondiendo perfectamente a ello. Un altísimo nivel técnico, mucha calidad, bonitas acciones individuales. Tal vez lo que falta un poco son oportunidades de gol, pero los dos equipos eso están cubriendo bien, están asegurando bien los aspectos defensivos del partido, que son muy importantes al menos en los primeros minutos de juego. Ha salido muy bien ahí Prosineski. Butragueño. Se adelantó Nando.
Y ha habido falta de Rivera, indica López Nieto a Butragueño. Va a entrar a atender a Butragueño, el masajista del Madrid, Acedo. No, no fue esta la jugada, ya se había producido. Ahí ya Nando se había adelantado a Mitchell. Ahí, esto de aquí sí vamos a ver la acción entre de Rivera a Butragueño. Ahí la tienen. La falta que va a sacar a Mitchell para Prosineski. Sanchís. Abre Sanchís a la posición de Laza. Siguen Nando y Zamorano adelantados. Zamorano es quien llegó a rematar. Luego no pudo de nuevo hacer el segundo remate que intentó. El balón lo recupera Sanchís para el Madrid. Prosineski. Chendo. Siendo Mitchell, envía Mitchell hacia Butragueño. Jukić, cortó Jukić, el despeje de Rivera. Está pasando más problemas en defensa al Deportivo que el Madrid, como consecuencia del dominio y del mejor juego en líneas generales del Madrid. Liaño, ante la llegada de Zamorano, resolvió bien el problema que le podía plantear el chileno en ese balón. O sea, aunque el nivel del juego es bueno, es mucho más constante, mucho más sostenido el buen juego de ataque del Madrid sobre el del Deportivo. Juega Hierro. Siempre el desmarque, los inician cruzándose Butragueño y Zamorano, pero Hierro ahora prefirió no lanzar en largo. Laza juega con Sanchís. El envío hacia Luis Enrique, al Bistegui frente a él. Le quitó el balón al Bistegui, se lo lleva a Recarte. Ahora cortó Luis Enrique, el despeje de Albistegui para Chendo. Chendo, Hierro, abre Hierro hacia zonas donde hay menos jugadores. Se ha llevado bien Nando el madridista ante Naldo el deportivista. Y ahí Aldana, que le hizo falta a Prosineski. Y López Nieto no entendió que era legal la carga que Aldana hacía al croata. Y va a sacar Mitchell ahora sobre Sanchís. Bien Sanchís, ahora que bien lo vio Luis Enrique, aunque luego su centro no ha sido bueno, pero a punto estuvo de aprovechar Zamorano y Butragueño el balón que les regalaron los hombres del Deportivo. A punto estuvieron de aprovecharlo, un balón que parecía muy claro para ellos, para los deportivistas, y que ellos mismos entregaron. Ahí lo ven, Zamorano desde el suelo ante la pasividad y la inactividad de Jukić. Ahí vemos de nuevo la jugada. Era un balón claro para ellos, dos hombres del Deportivo. Ahí, muy pasivo, Jukić, y Butragueño, que estuvo a punto de aprovecharlo. Con su remate, insiste el Madrid. Y cada vez ejerce un mayor dominio y control del partido. El Deportivo está jugando muy poco, sus hombres de atrás apenas tienen posibilidad o intención de dar balón en buenas condiciones a los centrocampistas, y se están dedicando más a despejar que a intentar jugar. Es el, vamos a ver si ha salido córner o saque de banda. En ese balón que golpeó en la espalda, es banda, que golpeó en la banda de, en la espalda de Albistegui. Está Butragueño. Butragueño ahí se dejó caer. Pierde el balón el Madrid, pero Butragueño, la verdad es que con el balón controlado ahí dentro del área, está creándole problemas al Deportivo en esos balones los que él arranca desde parado. Ahí se cruzó correctamente Jukić,
una vez que Butragueño se había ido de Albistegui. Juega el Deportivo en ataque. Mauro Silva. Falta del brasileño Alaza, que ha sacado rápidamente Bullo, aunque estaba Alaza en el suelo. Bullo prefirió poner la pelota en movimiento intentando sacar fruto del contraataque por parte del Madrid. Luis Enrique, ahora sí, el balón a córner, tercero para el Real Madrid. Cuando estamos ya en el minuto 25 de partido, sigue el 0-0 en el marcador entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña. Tres oportunidades de gol ha tenido el Madrid en estos 25 minutos. Hierro, Michel y Butragueño. Una el Deportivo por medio de Bebeto. Ninguno transformó, de ahí que se mantenga este 0-0. El Madrid que vuelve a sacar el segundo córner en corto. Lasa y Michel. Luis Enrique. Se lleva Fran. La posibilidad del contraataque del Deportivo. Claudio con Bebeto a su derecha. Ahí recibe Bebeto. Vienen también Recarte y Nando. Continúa Bebeto. La jugada individual de Bebeto termina por no llegar a Aldana y pierde el balón el Deportivo, aunque lo recupera Nando. Lo vuelve a perder el deportivista. No supieron aprovechar los coruñeses el contraataque que arrancó bien Claudio. Vuelve el Madrid en ataque. Nando, Butragueño, Hierro. El envío de Hierro a Luis Enrique. Los balones largos. Las diagonales del Madrid, que ha visto que le están dando buenos frutos, sobre todo por esa banda izquierda. Curioso que el Deportivo temía la banda derecha del Madrid. Los problemas le están viniendo por la izquierda. El Madrid temía la banda izquierda del Deportivo. El Deportivo está llegando más por la derecha. Nando ahora salvó que el balón saliera, pero no pudo jugarlo con un compañero. Llega Fran. Nando, Jukić. A veces jugando con demasiada suficiencia. Albistegui. Albistegui para Aldana. De nuevo Albistegui. El envío de Albistegui lo corta Sanchís. Chendo ante Bebeto. Michel. Buena posición en el contraataque de los hombres del Madrid. Rosinski y Jukić. Butragueño. Butragueño, Zamorano. Desbaló ahí el chileno. En esos últimos metros juega Fran. Fran para Aldana. Está muy afortunado Aldana en su vuelta hoy al Bernabéu hasta este momento. Jukić. Jukić, falta de Lasa. Balón para el Deportivo. Va a sacar Albistegui la falta. Con Aldana, Bebeto y Claudio dentro del área. Toca Albistegui. El balón para Michel. Mauro Silva. Fran. Intentó Fran ahí ese balón alto que no pudo traspasar la barrera de madridistas. Mauro Silva. Y paró Bullo. La segunda intervención del guardameta del Madrid, a cargo ahora de Mauro, del disparo de Mauro Silva. El anterior fue de Bebeto. Ahí lo vemos. El disparo no era complicado. Cuando está Morano ahora quien ha tocado, y el que retrasa a Liaño fue Albistegui. Rivera. Llega Rivera para Aldana. Con él siempre cerca, lo intenta al menos estar Fernando Hierro. Recuerden, los emparejamientos ahí en esa zona son Hierro, Aldana, Prosineski, Mauro Silva, Michel y Nando, Fran y el otro Nando. Ahí lo tiene Butragueño y Zamorano. No llegó Jukić. Sí se lleva el balón Zamorano.
Zamorano, no llega a Profumesi, demasiado largo el balón que Zamorano intentó dar a Prosineski. Estuvo mucho más rápido que Jukić, líbero de un buen nivel técnico, pero demasiado suficiente a veces, con demasiada suficiencia en algunas acciones, lo que permite que hombres rápidos le estén robando balones. Ahí vemos cómo le gana en velocidad y en fuerza Zamorano en ir a por ese balón, que luego él pone demasiado lejos de Prosineski. Y ahí está de nuevo Zamorano. Prosineski para Zamorano. Está Butragueño en el otro lado. Y ahora sí, estuvo rápido el defensa del Deportivo. Ahora sí estuvo y fue con decisión Jukić a por ese balón, porque se le iba Zamorano directo a la portería. Es el cuarto córner para el Madrid, que ha sacado Michel intentando sorprender, y a punto estuvo de hacerlo cuando hubo falta de Hierro. Lo vio bien Michel, que estaban discutiendo demasiado, preocupándose demasiado los hombres del Deportivo en mirar hacia los hombres del Madrid que venían, y despreocupándose de la acción del saque. Y ahí la falta de Hierro a Aldana, que indicó López Nieto. Ya estamos en el minuto 31 del primer tiempo del partido. Sigue el 0-0 en el marcador, en el Bernabéu, entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña. Ha habido falta de Aldana a Nando. Bebeto, que había desplazado el balón, no sé con qué intención, pero sí demasiado fuerte, se disculpaba ahí ante López Nieto, que le podía haber sacado una tarjeta por esa acción. Prosineski, que se juega Aldana. Sanchís para Chendo. Nando, el otro Nando, el deportivista, que deja salir. El saque de banda es favorable al Deportivo de La Coruña. Rivera, el despeje de Rivera, le da un buen balón a Fernando Hierro, pasa que no era fácil controlarlo y no lo pudo hacer. Nando, el deportivista, también ha jugado bien ahí Michel para Nando. Corta Jukić, el balón para Nando, el deportivista. Aldana, Bebeto a la derecha, Claudio a la izquierda. Hacia Claudio, salió en buena posición Chendo el que cortó primero. Sigue Claudio, el despeje de Lasa, el balón para Mauro Silva, en buena posición le llega, tardó demasiado y se le echó encima a Luis Enrique. Y Claudio al centro, acaba de Bebeto, acaba de marcar Claudio en este contraataque del Deportivo. Claudio acaba de adelantar al Deportivo en el minuto 32 de partido. Finalmente el Deportivo sacó fruto de esta jugada de ataque, que parecía no había aprovechado bien en el contraataque primero Mauro Silva al adelantarse demasiado el balón, pero finalmente logró llegar ahí a Bebeto, el centro de Bebeto, el balón que se pasea, todos los hombres del Madrid se habían ido al primer palo. Observen ahí cómo se olvidan de Claudio, se van los tres defensas del Madrid al palo corto, Claudio se queda solo atrás. Bebeto, que le pone un balón perfecto, que aprovecha Claudio. Ahí lo tienen de nuevo, como la descolocación de la defensa del Madrid permitió que Claudio llegara solo a ese balón, que ha significado el 1-0 para el Deportivo. En la tercera oportunidad que tuvieron los blanquiazules, consiguieron su tanto, mientras hasta ahora el Madrid, en las que ha tenido, no ha conseguido batir a Liaño. Ahí está el Madrid de nuevo en ataque. Nando, Butragueño, buena posición de Butragueño, también de Rivera, que viene ahí Rivera, porque Butragueño en esa zona con el balón controlado es peligrosísimo, por lo que puede hacer directamente o por el peligro que tiene cualquiera de sus movimientos, que puede suponer derribado
puede ser derribado por alguno de los rivales. Estuvo ahí, aguantó bien ahí Rivera. Insiste el Madrid. Luis Enrique le quitó el balón a Aldana. Ahora es López Recarte quien sale con Aldana. Viene Recarte y también Bullo. Muy bien ahí el movimiento entre Aldana y Recarte. La cobertura que se la hace Mauro Silva a Recarte, que se ha dado un sprint tremendo, pero también estuvo muy atento y bien Bullo. Hierro es quien juega para Chendo. Ha enmudecido el Bernabéu con este gol de Claudio, pero todavía queda mucho partido y hay mucho juego en los 22 jugadores que están en el terreno de juego. Juega Luis Enrique. Luis Enrique hacia Zamorano. Tocó ligeramente al Vistegui. Llegó Liaño. Verá ustedes ahora el ambiente totalmente enmudecido de un Bernabéu lógicamente lleno de seguidores madridistas, aunque también tendrá algunos el Deportivo, que todavía están intentando encajar lo que ha supuesto en el minuto 32 el gol de Claudio. Le quitó el balón a Aldana ahí a Prosineski. Aldana para Claudio, cortó Nando. Butragueño para Hierro. Sigue moviendo bien el Madrid el balón. Rivera es quien ha enviado de nuevo a córner. Es el quinto para el Madrid, ninguno lanzado el Deportivo. Este es el quinto saque de esquina favorable al Real Madrid, que ahora manda a todos sus hombres prácticamente escochendo y lata dentro del área del Deportivo. Chendo ha quitado el balón, ha cortado Bebeto. El balón para Michel de nuevo. El centro de Michel. El Deportivo tampoco atrás tiene hombres. Ha cortado Claudio. Está encerrando ahora el Madrid al Deportivo dentro de su área, sin hacerle pasar demasiados agobios, pero sí presionándole y llevando constantemente el balón a su área. Prosineski. Ahora están muy estáticos los hombres del Madrid, con lo cual es difícil encontrar un hueco. Sacó Fran. Mauro Silva, de nuevo para Fran. Fran quiso jugar y lo consiguió. No era fácil ese pase a Bebeto. Claudio y Recarte. Claudio, Aldana, lo vio bien Aldana para Bebeto y ha llegado Bullo. Le está costando llegar menos ahora al Deportivo. Ustedes como en tres pases, cuatro, se pone con peligro en la portería del Madrid. Ahí vemos el balón que Aldana intentó poner a Bebeto y que vio bien Bullo. Falta y va a haber tarjeta amarilla para Luis Enrique. Quejan los hombres del Deportivo. Tarjeta amarilla para Luis Enrique. Ahí vemos la patada de Luis Enrique a Claudio. Balón y sin nada. De ahí que los hombres del Deportivo reclamasen algo más severo. La tarjeta roja para Luis Enrique por esa patada a Claudio sin balón. En cualquier caso, no es una... puede considerarse también correcta la decisión de López Nieto, teniendo en cuenta que sí había un balón en juego, que el delantero había conseguido tocar anticipándose a Luis Enrique. No es una patada como cuando el balón está lejos. El balón no estaba al alcance de Luis Enrique, pero era porque el delantero lo había tocado antes. Se va a cumplir el minuto 39. Se reincorpora ya el autor del gol, Claudio, y va a sacar Jukić. Jukić para Rivera. Rivera, Fran. Qué bonito la acción de Fran. Extraordinaria. Aldana con Sanchís y córner. Primero, qué bonito. Ahora el Deportivo está haciendo su mejor juego
desde que consiguió Claudio adelantarles en el marcador en el minuto 32. El lanzamiento de córner de Bebeto, muy cerrado, a las manos de Bullo. Quitó falta López Nieto. Ahí vemos la jugada. Falta de Aldana. Tocó ligeramente al portero cuando este tocó, se hacía con el balón. Prosineski juega para el Madrid. Estamos ya en el minuto 40 del primer tiempo. Gana el Deportivo por 1-0 al Real Madrid. Juega Hierro. Hierro, Luis Enrique, Prosineski. Presiona Fran Sanchís. Cortó ahí Rivera. De nuevo Sanchís. Nando. Michel. Mauro Silva, que le ha quitado el balón. Recupera Nando para el Deportivo. Se desmarca Aldana, lo vio Nando. Le envía ese balón que ha cortado Chendo. El balón para Claudio. Que bien estuvo ahí Luis Enrique, porque Claudio había preparado una jugada envenenada. Prosineski. Utragueño. Siempre Rivera muy cerca de él. Prosineski y Mauro Silva. Michel. Sigue Prosineski. Y le ha quitado Nando el balón en falta. Saca rápido el Madrid. Prosineski al centro. Se empeña en los regates, que cuando salen evidentemente son muy elogiados, pero cuando no, escucha estas recriminaciones por parte del público, porque a veces en buenas posiciones es córner, sexto para el Madrid, en buenas posiciones para el centro. Prosineski insiste en hacer regates como en la jugada anterior. Va a sacar Michel el córner, el despeje de López Recarte, el balón para Chendo. Solo Bebeto estaba ahí arriba presionando un poco a los hombres de atrás del Madrid. Luis Enrique y Lasa, que intentan entrar por esa banda izquierda. El centro de Luis Enrique a las manos ahí de Liaño. Los centros tan claros desde los laterales dentro del área son balones muy fáciles habitualmente para los porteros. Muy diferentes es cuando se llevan de adelante a atrás. Ya saben, a veces que un centro de ese tipo es porque el jugador no tiene muchas fuerzas en ese momento. Ha habido juego peligroso ahí de Michel. Se disculpa Michel de su no intención de golpear a Fran, pero sí lo hizo. Y va a sacar Nando para Recarte. Recarte al Bistegui. Albistegui, Claudio, no controló Claudio, se lleva sin embargo el balón, Claudio, qué balón ha picado Claudio ante Bullo, sensacional, se le va fuera, pero qué bonito lo hizo Claudio, qué bien, y a punto estuvo de suponer el segundo gol del Deportivo. Observen qué balón, cómo ve a Bullo adelantado, lo pone donde Bullo no podía llegar, pero se le va ligeramente. Observen, bota el balón junto al palo, pero por fuera. Extraordinario ahí Claudio, dentro de un tono general bueno del Deportivo, sobre todo a partir del minuto 32, cuando marcó el gol. Hasta ese momento el Madrid había controlado más el partido y el juego, pero a raíz del gol, en el minuto 32, el Deportivo se ha hecho con el control del juego, con el control del partido. Cuando intentaba en ahí entre Michel y Prosineski profundizar por la banda derecha, ha enviado fuera a Rivera. Saque de banda favorable al Madrid. Va a sacar Nando. Nando y Michel ahora en esta banda derecha. Le hizo falta Bebeto a Michel. Y va a esperar el Madrid para que Michel intente poner un buen balón a Fernando Hierro y Zamorano, que están esperando allí en el segundo palo. También llega Nando. Va a sacar Michel esta falta con Fernando Hierro, Nando y Zamorano, los hombres que están buscando ese balón que intenta colocar Michel. Ha tocado sin embargo Butragueño a la corta, y finalmente el córner, séptimo para el Real Madrid
en este primer tiempo, del que se cumple ya el minuto 44 y medio. Ahí lo vemos como toca Butragueño a corta. Y el séptimo córner para el Madrid. De nuevo el córner en corto con Laza. El centro de Michel. El despeje ha sido de Claudio, el balón para Luis Enrique. Y ha habido falta a Luis Enrique. Falta de Claudio. Y le vamos a dar tarjeta amarilla a López Nieto. Esta tarjeta. Es posible que él haya visto algo. Vamos a verlo ahí. Sí, efectivamente tiene razón López Nieto, porque Claudio, una vez que había Luis Enrique tocado el balón, le golpeó al jugador del Madrid cuando podía haberlo evitado tranquilamente. Ni siquiera fue una zancadilla, sino un golpeo sobre la tibia de Luis Enrique. Atención al lanzamiento de la falta con Fernando Hierro y Prosineski. Va a ser Fernando Hierro, opta al Madrid por un lanzamiento duro y fuerte a cargo de Fernando Hierro, ya casi en el minuto 46 de este primer tiempo. Puede ser la última oportunidad para el Madrid irse al descanso con el empate. Atención a Fernando Hierro y a Liaño, se le fue alto. No fue tampoco por un disparo demasiado duro, sino también intentó colocarlo Hierro. Ya minuto 46. Sigue ganando el Deportivo de La Coruña por 1-0 al Real Madrid. Va a sacar Liaño. Falta de Hierro a Claudio. Ya un minuto y medio sobre el tiempo. Ha habido algunas interrupciones cuando los masajistas salieron a atender a Claudio y a Luis Enrique, sobre todo. Es Albistegui quien envía ese balón hacia Claudio. Sanchís, que despejó el balón para Fran. Lo perdió Fran, que hizo falta. Estaba ahí López Recarte. Hábil, también se podía haber ganado una tarjeta, porque para impedir que el Madrid saliera en el contraataque, desplazó el balón no hacia atrás, sino hacia adelante. Juega el Madrid, ya 47 minutos, 2 sobre el tiempo, cuando Prosineski envía ahí hacia Zamorano. Saltó Zamorano sobre Rivera. El balón es para Liaño. López Nieto todavía no ha mirado su reloj. Cuando llevamos ya 2 minutos y medio, ahora ya lo ha mirado. 2 minutos y medio sobre el tiempo. No llega Aldana, Nando. Y ahora sí, pitó el final de la primera parte. 47 minutos y 45 segundos a la que llegamos con el 1-0 en el marcador a favor del Deportivo. De una primera parte extraordinaria, de un nivel de juego altísimo, como corresponde a los dos primeros clasificados en el campeonato. De unos primeros 30 minutos en los que dominó el Madrid, controló el partido el Madrid, tuvo las mejores oportunidades. Hierro en el minuto 5, Michel en el 13, Butragueño en el 23, pero en el que el Deportivo, en un contraataque, remató un bonito gol Claudio en el minuto 32, y a partir de ese momento el partido ha pasado a controlarlo el Deportivo de La Coruña. Queda todavía 45 minutos, la segunda parte, estaremos con ustedes desde el Bernabéu. La talla de un líder, el Madrid, de un equipo que está intentando aproximársele o superarle incluso. Un Madrid que en la primera media hora salió muy metido en el partido, con mucha fuerza, presionando, buscando movimientos en largo, en diagonales, llegar rápido a la portería del Deportivo, que dominó el partido en esos minutos, pero que luego, a raíz del gol del Deportivo en el minuto 32, los blanquiazules se hicieron con el control del juego y del encuentro. Vamos a ver, porque todavía quedan 45 minutos... y ya saben ustedes que un partido de fútbol cambia en función de una jugada, de un golpe de suerte, de una acción, y muchas cosas estamos seguros que todavía nos puede ofrecer este partido, porque hay jugadores de altísima calidad, de altísimo nivel en el terreno de juego. Va a poner la pelota en movimiento el Madrid en esta segunda parte. Son Zamorano y Butragueño. No hay cambios en ninguno de los dos equipos cuando se acaba de iniciar el segundo tiempo.
vamos a ver seguramente un Madrid muy enrabietado en estos primeros minutos del segundo tiempo, intentando hacerse con el partido. Ha habido una falta y de Prosinecki, aplicó la ley de la ventaja López Nieto. Nando lleva este balón hacia el área, donde a punto también estuvo de llegar Nando. Juega el Madrid, es Luis Enrique, y fuera de juego de Zamorano. Estaba Zamorano protestando al juez de línea. Zamorano que está amonestado. También Luis Enrique, Claudio y Albistegui. Aquí evidentemente no se puede ver la posición de Zamorano cuando sale el balón de la bota de Luis Enrique. Albistegui para Jukić. Mauro Silva, que no ha controlado ese balón, se lo lleva a Butragueño. Butragueño para Luis Enrique. Luis Enrique se dejó caer una vez que Mauro Silva le había quitado el balón. Interceptó Lasa, el balón para Fran. Fran con Aldana. Ha cortado bien ahí Sanchís. Prosinecki, Luis Enrique. Luis Enrique ahí para Butragueño. Intenta llegar y lo consigue Fran. Jukić. Aldana para Bebeto. El único jugador, Aldana y Bebeto, los dos únicos ahora arriba. Sigue Bebeto con el balón. Juega para Nando. Fran y Aldana. Llevando ahí el balón en pared, que ha perdido Claudio. Y juega Butragueño para Prosinecki. Hierro, se desmarca Michel, hacia él va el balón, cortó Nando. El balón no va a salir porque ha llegado Nando antes. Lo recupera el madridista Nando. No, dice el juez de línea que sí, que había salido. Lo había superado, el efecto lo metió. El saque de banda para el Madrid. Butragueño. Siempre Rivera cerca de él, le hizo falta ahora. Saca Butragueño rápido para Zamorano. Zamorano de nuevo, Butragueño. Se llevó el balón en falta de nuevo. Ahora fue Mauro Silva. Ahí vemos la jugada de Mauro Silva, la acción de Mauro Silva a Butragueño y Nando, Hierro, Zamorano, Sanchís. Todos ellos dentro del área, además de Butragueño, esperando el balón que va a tocar Michel. Para Michel, hacia Zamorano, Albistegui. Cayó Zamorano, estaba López Nieto delante. Hubo forcejeo entre los dos jugadores. Seguramente las repeticiones nos mostrarán cómo el defensa del Deportivo y Zamorano forcejean. Cae el chileno, rodeado su cuerpo con los brazos del jugador del Deportivo. Es el córner lo que ha señalado López Nieto. Primero del segundo tiempo para el Madrid. Es Michel. Hay otro balón dentro del campo. La jugada estaba anulada porque había dos balones en el terreno de juego. Y vamos a ver, porque evidentemente no es el córner lo que se debe volver a sacar, sino un bote neutral. Pero no el córner, evidentemente. Bueno, yo creo que aquí se equivoca López Nieto, porque no se debe volver a sacar el córner, dado que ha fallado Eliaño. El balón para Butragueño. ¡Qué oportunidad acaba de fallar Butragueño! Sin portero el Deportivo de La Coruña. ¡Qué oportunidad acaba de fallar Butragueño! Increíble el desconcierto que se había producido ahí en el fallo de Liaño. Observen cómo el balón lo remata Sanchís mal, también mal Recarte y fatal Butragueño. Es decir, tres acciones mal. Primero la de Sanchís, que dispara mal, la de Recarte, que mete la pelota que iba afuera, y la de Butragueño, que pierde la mejor oportunidad del partido. A los 4 minutos del segundo tiempo se produjo esa jugada. Nando ha cortado ahí para Bebeto. Bebeto abre para Fran. Fran quiso devolver ese balón a Bebeto, cortó Chendo. Es Michel. Continúa Michel con el balón.
Intenta el Madrid volver a controlar el partido, a dominarlo en este comienzo del segundo tiempo. Ya ha habido ahí falta de Claudio a Luis Enrique. Bueno, pues lo va a echar. Si no es la segunda, lo echa. Claro, es la segunda tarjeta y tarjeta roja para Claudio. Expulsado Claudio, esto sí es importante. A los 5 minutos del segundo tiempo, vamos a ver la jugada. No llegó a tocar a Luis Enrique. La verdad es que la acción era juego peligroso de Claudio, pero Claudio golpea el balón con bastante peligro, evidentemente, para el delantero del, para el jugador del Madrid. El autor del gol expulsado a los 5 minutos del segundo tiempo. Esto es un hándicap importantísimo. El Acedo está pidiendo la camilla. Parece que Luis Enrique se ha lesionado. Pero insisto, yo creo que en la jugada se ve claro como Claudio con peligro. Eso sí, con los tacos por delante, se tira por ese balón. Esta es la jugada de la que hablábamos antes, ese forcejeo, por saber dónde estaba López Nieto, entre Zamorano y Albistegui. Y vamos a ver si puede continuar Luis Enrique. Ahí va retirándose de momento por su propio pie. Y vamos a ver si el Madrid... No, Acedo le está haciendo una seña a Floro, al banquillo, diciendo que tranquilo, que no haga el cambio todavía, porque podrá, van a intentar que siga Luis Enrique. Se ha reanudado el partido. Laza y Recarte. Ha indicado mano de Recarte, el brazo de Recarte. Interceptó el centro de Laza. Y el Deportivo, que va a jugar 38 minutos al menos con un hombre menos ante el Real Madrid. Va a sacar Prosinecki, ya se ha reincorporado Luis Enrique. Va a sacar Prosinecki la falta. Tocó Mauro Silva, del balón a córner, segundo del Madrid en este segundo tiempo. Lanzó el Madrid 7 en el primero. Va a sacar Michel el córner. Zamorano. Y el balón para Liaño. Saca ya Liaño hacia Aldana. No llega tampoco Laza. Chendo. Juega Chendo para Nando. Vamos a ver si el Madrid saca fruto de su superioridad numérica. Si no fruto directo, sí, en su juego, en su dominio y en su control, se nota el hecho de jugar con un hombre más. Laza. El esfuerzo físico de los hombres del Deportivo va a tener que ser grandísimo de momento para intentar mantener lo que es la ventaja actual en el marcador o superarla. Nando, Michel, el centro de Michel. Zamorano le quita el balón. Jukic. Hierro. Nos saca el Deportivo. No es capaz de momento. Ahora ya sí, es Fran quien ha sacado ese balón. Sigue aguantando la pelota Fran, consciente de la importancia de no perder el balón rápido. Ahora sí lo perdió en esa pared con Aldana. Juega Michel. Butragueño. Butragueño para Luis Enrique. Prosinecki. Hierro. Abre Hierro para Laza. El centro de Laza. Despeja Rivera. Luis Enrique y Prosinecki. Cortó Fran. Queda Luis Enrique en el suelo. Y Recarte. Vamos a ver si echa el balón fuera o no. Ahora sí, para que sea atendido Luis Enrique. Laza le devuelve el balón al Deportivo.
y Albistegui es el que hace un despeje que entrega el balón al Madrid. 10 minutos del segundo tiempo, sigue ganando 1-0 el Deportivo de La Coruña al Real Madrid, cuando el Madrid se dispone a hacer el primer cambio. El Madrid tiene en el banquillo a Llorente, Milla, Alfonso y Sneijder. Parece que va a ser Sneijder, el argentino, el delantero, el que va a entrar en el terreno de juego. Va a intentar el Madrid aprovechar dando entrada a más delanteros. Zamorano se ha elevado bien y gol. Acaba de empatar Zamorano. Extraordinario el remate de cabeza a los 10 minutos de Zamorano, que acaba de empatar el partido. Qué bien cruzó Zamorano el balón al otro palo, donde no pudo llegar Liaño. Se elevó muy bien por encima de Rivera, cuando va a quitar a Nando del Madrid, en el preciso instante en el que acaba de empatar el partido. Va a quitar a Nando. Ahí vemos cómo se eleva Zamorano. Se confía o no llega Liaño. El centro del asa, buscando la espalda de los defensas, y conecta perfecto el Zamorano el cabezazo, cuando Sneijder entra en el Madrid. Se ha efectuado un cambio en el Real Madrid. Ahí una vez más el gol. Espléndido el remate de Zamorano. Empate a uno en el marcador, con muchos minutos todavía de partido, cuando Aldana se ha llevado ese balón. Corta Lasa antes que llegue a Bebeto. Juega Hierro. Rivera ante Butragueño. Se lleva el balón Butragueño. Y es finalmente Nando quien lo controla para Aldana. Aldana quiso jugar con Bebeto. Es Lasa. Michel, Sneijder ahora se ha colocado más adelante. Butragueño retrasó un poquito su posición. Y ahora Bebeto estaba en fuera de juego. No, dice López Nieto que saquen de banda, no el fuera de juego, sino desde la banda el Madrid. Sanchís, Hierro. Hierro para Michel. Butragueño de nuevo hacia Michel. La pelota no ha salido. Es Chendo. Se ha pasado al lateral desde que se marchó Nando. Continúa Chendo. Prosineski, Hierro. Hierro para Lasa. Lasa, Luis Enrique. Ahí el Madrid a esa velocidad, lógicamente, le cuesta encontrar huecos, porque ahí el Deportivo se repliega bien y tiene a todos sus hombres bien situados en defensa. Lo intenta de nuevo el Madrid. Luis Enrique para Lasa. El balón lo ha cortado López Recarte. Queda Lasa en el suelo. Sanchís quien intercepta. Se lleva Sanchís ante Aldana. Luis Enrique. Sigue Lasa en el suelo. Sigue Luis Enrique con el balón. Luis Enrique para Butragueño. Ha despejado ahí Rivera. El balón es para Chendo. Insiste el Madrid. Dominio ahora total y absoluto del Madrid. Michel. Continúa Michel. El balón hacia Luis Enrique. Fuera. Que pierde la oportunidad ahí Luis Enrique a los 14 minutos. Qué balón le puso Michel a Luis Enrique. Ahí lo vamos a ver. Que este envía fuera. Qué balón, qué oportunidad acaba de perder Luis Enrique a ese centro de Michel. Ahí lo tienen de nuevo. Como golpea con la pierna, muy alto Luis Enrique. Empate a uno en el marcador en el Bernabéu, entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña, cuando se va a cumplir el minuto 15 del segundo tiempo. Desde el 5 juega el Deportivo de La Coruña con un hombre de menos por expulsión de Claudio, por dos tarjetas amarillas. Fran hacia Aldana. Aldana demasiado cerrado. Ese balón que intentaba
enviar Aldana a Bebeto. Lo atajó Bullo. Juega el Madrid por medio de Hierro, Zamorano y Sneijder ahora los más adelantados, con Butragueño un poquito detrás de ellos. Ahí lo tienen. Y Michel y Luis Enrique intentando entrar por las bandas, así como Lasa. Prosineski, Hierro, Luis Enrique. Luis Enrique hacia Sneijder, Zamorano, Zamorano y Jukić. Ha habido falta. Le empujó Sneijder a Jukić. Salvó Jukić. Le empujó ahí Sneijder. Se está disculpando con él. Lo vean Zamorano, como evita Aliaño. Jukić llegaba con ventaja al balón, pero le empujó Sneijder. Va a sacar Liaño. Ha tocado Luis Enrique. Saque de banda para el Deportivo. Va a sacar López. Recarte. Recarte, Aldana. De nuevo para Recarte. Albistegui. Ha enviado el balón fuera, saque de banda, recupera el balón el Madrid. Ha salido Arsenio del banquillo como una bala para hacer indicaciones a Fran y a Bebeto, sobre todo a Fran, al que más está insistiendo en gestos hacia el capitán e interior deportivista. Falta de Mauro Silva a Prosineski. Ha caído muchísimo. Estaban fuera de juego Luis Enrique con esa expulsión de Claudio. Evidentemente el Deportivo ya no va a plantarle cara tan directa al Madrid. Y el brillante juego, el brillante partido que estábamos viendo en el primer tiempo, no lo vamos a ver en este segundo, al margen del marcador para uno u otro equipo. Y hay un desequilibrio en cuanto a número de hombres, y lógicamente eso afecta sobre todo al equipo que está con un hombre menos, que es el Deportivo, en cuanto a su juego de ataque. Juega el Madrid. Lasa estaba marcando fuera de juego de Sneijder, pero como el balón le ha ido directamente a Liaño, no lo ha señalado el señor López Nieto. Va a sacar Liaño. Ahí están Aldana y Hierro saltando por esos balones. Corta con comodidad Sanchís. Lasa. Está el Madrid insistiendo una y otra vez por esta banda izquierda, por donde le vino el gol del empate, por medio de un centro de Lasa y el remate de Zamorano. Va a sacar Prosineski. Sanchís. Ya se ha puesto la pelota en juego mientras seguimos viendo la repetición de la falta. Hierro. Hierro hacia Sneijder. Va a llegar Sneijder. Sneijder con el balón. Sneijder al palo. Sneijder al palo. La oportunidad de nuevo para el Madrid a los 18 minutos. Saque de puerta. Ahí vamos a ver de nuevo la jugada. El remate de Sneijder. Prácticamente a la escuadra. Ahí le favorece ese balón que golpea en Albistegui. Remata muy bien Sneijder. El balón al palo. Una nueva oportunidad del Madrid, que ha tenido tres clarísimas en este segundo tiempo, y quizá en la menos clara, en la que marcó el gol Zamorano. Muy largo el balón ese de Aldana a Fran. Juega el Madrid. Es Michel hacia Zamorano. Zamorano y Jukić. Quitó el balón Jukić. Nando Rivera. Perdió ahí Rivera. Nando rectificó su error anterior. Fran para Aldana. Perdió el balón Aldana. Rivera. Fran. Envió fuera Chendo.
20 minutos del segundo tiempo. Sigue el marcador 1-1 entre el Real Madrid y el Deportivo de La Coruña. Va a sacar Nando. Después una mano señalada a Chendo. Despejó Lasa. Zamorano. Llegó antes Rivera que Prosinecki. Fran para Bebeto. Perdió Bebeto ante Chendo. Recupera el Madrid Michel Butragueño. Prosinecki. Le ha quitado el balón Nando a Prosinecki. Nando, el hombre más adelantado y único adelantado del Deportivo. Hubo falta de Luis Enrique. Falta que va a sacar Mauro Silva. Fran. Mauro Silva. Recarte. Está Bebeto adelantado. Fran y Mauro Silva. De nuevo el balón para Fran. Ha cortado Lasa el penalti, dice López Nieto. El penalti a Fran, que acaba de señalar López Nieto por ese balón al que intentaba llegar Fran, que le devolvió muy bien Mauro Silva. Minuto 21 del segundo tiempo. Penalti a Fran. Vamos a ver la jugada. Y efectivamente derriba claramente Lasa. Ahí lo ven. No llega al balón y derriba al capitán del Deportivo de La Coruña. Minuto 22, es Jukić. Ya no Bebeto, que ha fallado dos seguidos. Es Jukić quien va a lanzar el penalti. Bullo bajo los palos. La oportunidad para el Deportivo. Jukić y Bullo. Y ha parado Bullo el penalti que lanzó Jukić. Ha parado Bullo el penalti. El penalti a Jukić. Si Bebeto no lanzaba porque había fallado, lo habían parado los dos últimos que había lanzado. Ahora Bullo acaba de hacer lo propio con Jukić. Bueno, ven ustedes cómo un partido de fútbol puede tener variantes tan importantes. Jukić lanzó flojo, le adivinó el sitio Bullo. Y vamos a ver ahora la respuesta del Madrid con ese centro chut de Michel que se ha ido alto. Vamos a ver la respuesta del Madrid, porque para el Deportivo esta jugada de ataque y ese penalti habían sido un balón de oxígeno impresionante después de la expulsión de Claudio en el minuto 5 de este segundo tiempo. No lo han aprovechado los coruñeses. Vamos a ver ahora si el Madrid aprovecha lo que supone todavía jugar la mitad de este segundo tiempo, es decir, 22 minutos todavía, con un hombre más. El balón es para Recarte. Lasa, no controló Lasa. Aldana. Se lleva el balón Aldana. Aldana hacia Bebeto. Bebeto a Fran. Fran, se llevó Fran. Y tuvo Bullo de nuevo rapidísimo para hacerse con ese balón. Hay falta de Albistegui a Zamorano. Ahí vemos de nuevo la jugada anterior, en la que Bullo llega antes que Fran al balón. Bueno, el partido tiene ahora unos constantes ataques, unas constantes ofensivas mucho más bonitas que al comienzo del segundo tiempo. No solo porque el Madrid no ceja en su empeño de atacar, sino porque el Deportivo también ha visto la posibilidad de hacerlo, aun con un hombre menos. Y atención al lanzamiento de la falta. Yo creo que todavía hay muchas cosas por ver en este encuentro. La emoción garantizada. Empate a uno en el marcador, minuto 24, cuando va a lanzar esta falta al Madrid. Hierro. El rebote le llegó a Recarte. Es Lasa. Prosinecki. Balones arriba, que le está dando un buen resultado al Madrid. Zamorano, Michel. Le llegó el balón al pie cambiado y a la pierna de apoyo.
no pudo precisar su remate. El centro de Hierro, el balón para Luis Enrique, de nuevo para Luis Enrique, el globo de Luis Enrique, ahora ya el Liaño, el que tiene ventaja ahí entre Butragueño. El Madrid está aprovechando la ventaja que le supone en todas las acciones ofensivas, en los balones altos, donde Zamorano está llevándose prácticamente todos los balones ante Rivera, Albistegui y Jukić. Y lógicamente es normal que el Madrid esté aprovechando esa opción en ataque. Juega Aldana, abre para López Recarte. Insiste el Deportivo en ataque. El centro de Recarte lo ha cortado Luis Enrique, es córner. Córner para el Deportivo, que evidentemente trata de ganar todo el tiempo posible, consciente de que desde hace 20 minutos, 21 ya, está jugando con un hombre menos y el valor que eso supone para el contrario. Va a lanzar Fran el córner. Muy corto. Recarte se anticipó ahí a Prosineski. Insiste Recarte. Recarte para Fran. Y de nuevo córner. Cortó Fran ahí bien el saque de esquina ante Sanchís. Y de nuevo Fran al lanzamiento. Con Bebeto, Aldana y Rivera, los tres hombres que tiene el Deportivo dentro del área. Va Fran al lanzamiento. Bullo. Para él fue el balón. Sale Schneider hacia el que intenta jugar Bullo. Ha cortado Jukić. Nando. Nando para Albistegui. El envío de Albistegui, no puede llegar Fran, deja Fran ese balón para Bullo y vuelven a intentar situarse los hombres del Deportivo en defensa ante el ataque del Madrid. Prosineski, Butragueño, Chendo con Mitchell, se ha ido Schneider a la banda derecha. Prosineski, abre Prosineski para Luis Enrique. Ha cortado Recarte, sigue Luis Enrique y hay falta de Mauro Silva a Luis Enrique. Fuera del área, pero falta clara del brasileño. Y ahí va el Madrid de nuevo con sus hombres altos a intentar sacar fruto a los balones por alto. Schneider, Zamorano, Hierro junto a Sanchís esperando ese balón de Prosineski. Con Luis Enrique y Butragueño a la corta. Hacia Zamorano. Ahora estuvo Liaño rápido. Estuvo bien el portero del Deportivo. Hacia Aldana ese saque de Liaño. Vuelve a controlar el balón el Madrid. Prosineski. Hierro. El lanzamiento de Hierro hacia Butragueño, muy largo, no va a llegar. Está haciéndolo, intentándolo menos el Madrid en este segundo tiempo, porque son balones largos en profundidad. Está jugando en contra del viento. Es más difícil precisar ese tipo de balones ahora que en la primera parte. Va a sacar Liaño. Hacia Recarte. Vuelve a recuperar el balón el Madrid. Luis Enrique, Prosineski. Lasa. De nuevo Luis Enrique. Deja a Bebeto que controle el Madrid. No quiere ir a presionar tan largo, teniendo en cuenta que tienen un hombre menos y dejar menos huecos. Mitchell. El Madrid, el movimiento del balón le viene muy bien porque puede crear más espacios. Lasa y Luis Enrique siempre intentándolo por esta banda izquierda. Prosineski para Chendo. Ahora lo intenta por ahí con Mitchell.
Le ha quitado el balón Nando, el balón para Bebeto. Bebeto y Nando. Fuera de juego se había metido Nando. Vuelve el lateral del Deportivo a su banda a buscar el emparejamiento con Michel, después de ese frustrado contraataque en el que se había metido en fuera de juego. Butragueño y Michel por esa banda derecha. Hay falta de Nando. Ya vemos la clara falta de Nando a Butragueño. Juega Hierro. Hierro para Lasa. Estamos a 15 minutos del final. Liaño tiene ventaja en este balón. Sigue el empate a uno en el marcador en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Deportivo. ...15 minutos de esperanza todavía para el Madrid, que intenta una y otra vez desequilibrar el marcador con un hombre más. Más problemáticos para el Deportivo, le van a hacer inmensamente más largos a los hombres del Deportivo, que con un hombre menos, sin renunciar a ganar el partido, y de ahí la prueba que han dado en un par de contraataques, pero evidentemente mucho más preocupado con un hombre menos de mantener este marcador. Prosineski, Michel hacia Zamorano. Una vez más toca Zamorano. Lasa. Lasa con recarte. Logró sacar el centro. Y ahora Jukić le ha quitado el remate a Zamorano. Es impresionante la superioridad total y absoluta y el peligro que supone para el Deportivo los balones altos que le envía el Madrid. A veces un recurso fácil del fútbol. Y ha habido falta de Aldana a Luis Enrique. Y va a haber la tarjeta amarilla Aldana. Ese, insisto, ese recurso fácil, el bombeo de balones. Pero evidentemente no es tal recurso cuando va a entrar Llorente en lugar de Butragueño. Llorente por Butragueño. Segundo y último cambio del Madrid. El Deportivo no ha hecho ninguno cuando estamos a punto de llegar al minuto 33 del segundo tiempo. O sea que no es, puede hacer un reproche a los jugadores del Madrid que intenten esos balones altos de una manera casi constante, porque son los que más peligro están llevando a la portería del Deportivo. Está Prosineski preparado para el lanzamiento de la falta. Puede hacerlo directamente, lo ha hecho así, ha cortado al Bistegui. Lasa, retrasa Lasa para Chendo. Chendo juega con Michel. Michel ahí va ahora hacia Schneider. Toca Schneider. Hierro. Hierro para Luis Enrique, alto. Bueno, la salida de Llorente hace que este se ponga de extremo derecho. Michel se ha metido un poquito más hacia el centro. El Madrid jugando entonces con Llorente en la banda derecha, mientras vemos de nuevo el disparo de Luis Enrique. Siempre Schneider y Zamorano, los dos hombres más adelantados. Cuando saca Liaño, cortó Prosineski, Aldana. Aldana, el Madrid ahí sí presiona para robar rápido el balón, cosa que ha conseguido. Lasa, Lasa y Luis Enrique, una y otra vez esta banda izquierda. Aldana le presionó ahí a Luis Enrique. Sanchís, Michel ahora con Llorente por esa banda derecha. Ahí está Llorente. Madrid va a buscar profundidad en las acciones de Llorente. Liaño que se quedó de nuevo a media salida. El rechace para Prosineski. Lasa, insiste el Madrid. Prosineski de nuevo. Buscó ahora el disparo largo. Bebeto. Perdió Bebeto ante Chendo. Insiste el Madrid. Schneider. Schneider. Hierro. López Nieto dice que se ha dejado caer. Los jugadores del Deportivo que reclaman en ese caso la tarjeta. Y ahí está de nuevo el Madrid buscando llevar el balón arriba, llevar el balón al área.
es agobiante ahora por instantes el dominio del Madrid. Luis Enrique, y ahí están Zamorano, Hierro, yendo a buscar esos balones. El despeje es de Fran, pero son esos despejes, y ya saben ustedes que los continuos despejes a veces llevan muchísimo peligro para quien los hace. Fran, ahora ya sí, echó el balón al suelo. Rivera, Bebeto, ha habido falta de Chendo. Estas son cosas que busca el Deportivo, lógicamente. Faltas, parar el balón, controlar. Mientras vemos ahí la jugada anterior, la de Hierro, que se deja caer ahí ante Nando. Juega el Deportivo, ha robado Luis Enrique. También Recarte reaccionó bien a ese balón que había perdido. Recarte tocó Aldana ya afuera, saque de banda para el Madrid. Va a quitar a Bebeto. Ya Arsenio va a intentar amarrar definitivamente el resultado, viendo que Bebeto solo ahí arriba tiene muy pocas posibilidades. Va a entrar un defensa, Mariano. Mariano por Bebeto, minuto 36 de este segundo tiempo. Sigue el empate a uno en el marcador. El defensa Mariano. Schneider intenta irse ahí de Albistegui. Mauro Silva. Mariano se ha llevado ese balón. Mauro Silva, pero es el jugador más adelantado del Deportivo, este que lleva el balón. Está aguantándolo con habilidad. Envía ahí para Aldana. Cortó Sanchís. El balón es para Michel, ahora en esa zona de medio campo, desde que salió Llorente. Schneider para Prosineski. Luis Enrique, sigue la emoción en el Bernabéu, sigue el 1-1 en el marcador entre el Madrid y el Deportivo. Busca zona de disparo Michel, se adelantó demasiado el balón. Aldana también se lo ha adelantado demasiado, lo recupera el Madrid por medio de Chendo. Llorente, en las jugadas ahí que encara él con la pelota desde atrás. Zamorano, ha llegado Nando, evitó Nando el córner, pero entregó el balón a Llorente. El centro de Llorente, lo despeja Jukić para Chendo. Insiste el Madrid, sigue la emoción. Un Madrid hacia Schneider, ese balón de Michel, lo controló Schneider, se lo lleva Mauro Silva. Se está multiplicando el Deportivo en defensa, intentando ahí no perder demasiado pronto el balón. Sus hombres de mayor técnica son los quienes lo controlan. Mauro Silva y Fran. Ahora hubo falta de Mauro Silva al retener ese balón en el suelo. Michel hacia Zamorano. Cortó Albistegui. Pero todos los balones son para el Madrid. En estos últimos minutos sí, su superioridad numérica se está notando. Y Mariano. Hubo falta, no por la acción de Mariano en sí, sino porque entraron los dos jugadores del Deportivo a Luis Enrique. 38 minutos, 7 para el final, más lo que añada López Nieto en el Bernabéu. Empate a uno en el marcador. ¿Cuándo va a sacar la falta el Madrid? Hierro dice a Prosineski, le ha venido a entregar el balón. Mientras vemos ahí la falta de nuevo, la entrada de los dos jugadores del Deportivo a Luis Enrique. Va a sacar a Prosineski. Y el Madrid con 7 jugadores dentro del área, el Deportivo todos. Hay forcejeos ahí dentro del área que resuelve Prosineski sacando. Y gol de Michel. Resolvió el Madrid con ese saque donde no lo esperaban, y Michel acaba de conseguir el 2-1 en el minuto 39. El 2-1 marcó Michel en el minuto 39. Todos los hombres del Deportivo pendientes del centro de Prosineski. La jugada de estrategia del Madrid les dio el segundo gol. Marcó Michel con ese disparo desde fuera del área. Estaban todos esperando, ahí lo ven, el balón arriba, dejaron fuera a Michel, sin percatarse que ahí, por ahí podía venir el peligro, como vino, y el gol. Los movimientos de los hombres del Madrid, y Michel, no estuvo muy afortunado tampoco Liaño en su acción,
que consigue el 2-1 para el Madrid, cuando estamos ya a 5 minutos del final. El Madrid prácticamente ha resuelto el difícil compromiso que tenía a 5 minutos del final. Lo intenta el Deportivo, no se entrega, pero ahora va a ser enormemente difícil, ya sin Bebeto, siempre con un hombre menos desde el minuto 5 de esta segunda parte. Evidentemente ha condicionado mucho el partido esas doble tarjetas de López Nieto a Claudio. Juega Prosinecki para Chendo. Ahora el Madrid va a aguantar más el balón, evidentemente ya ha conseguido el objetivo, que era el del segundo gol, sin renunciar tampoco a ir, pero sin perder el balón demasiado pronto para evitar problemas en defensa. Hay saque de banda para el Deportivo. Balón de los coruñeses, Jukić. Jukić con Rivera, de nuevo Jukić. Mauro Silva. Mauro Silva con Recarte. Mariano. De nuevo para Recarte. Perdió el balón en esa jugada individual. Recarte, sale Prosinecki. Prosinecki, Michel no llega. Estaban en posición de fuera de juego Zamorano, pero no Michel, que era el que entraba desde atrás. Va a sacar el Deportivo mientras López Nieto está haciendo gestos a Arsenio. Ha cortado Michel Schneider. Cortó Jukić, Rivera. El balón no lo llegó a controlar Michel. Saque de banda para el Deportivo. Un Deportivo que va a perder el liderato aquí en el Bernabéu al perder este partido, del que ya le quedan 2 minutos. Pero no es que estemos adelantándonos a los acontecimientos, pero tal como está el partido, el juego, el Deportivo y el Madrid, da la impresión que el Madrid ha asegurado su triunfo. Ahí está Llorente, el balón para Schneider. Schneider corta Jukić. Hierro. Hierro para Llorente. Prosinecki. El centro de Prosinecki. Y Schneider, que ha perdido una nueva oportunidad de gol para el Madrid a los 43 minutos y medio. Ahí vemos de nuevo la jugada, que no acierta a rematar Schneider, cuando Hierro controla ahí ante Recarte. Ha hecho falta. Saca ya Hierro, estamos en el último minuto del partido, además de lo que añada López Nieto, ha añadido 2 minutos y medio en el primer tiempo de un partido que ha sido emocionante, brillante, sobre todo en el primer tiempo, cuando los dos equipos estuvieron con sus 11 jugadores. Perdió ahí Prosinecki. Un partido que se vio, tuvo un factor determinante importante, que fue la expulsión por 2 tarjetas amarillas de Claudio a los 5 minutos del segundo tiempo. Eso fue un hecho que condicionó total y absolutamente el partido en contra del Deportivo, que además, un Deportivo que tampoco supo aprovechar la posibilidad que tuvo de adelantarse en el marcador, de hacer un segundo gol en el minuto 22, cuando hubo un penalti a Fran
que disparó Jukić y paró Bulle. Esos dos factores determinantes en contra del Deportivo de La Coruña los ha sabido aprovechar el Madrid, que tuvo también sus buenas oportunidades de gol, hasta que en el minuto 39 de este segundo tiempo Mitchell desequilibró el partido con ese 2-1. Recordemos que Claudio en el 32 del primer tiempo había adelantado al Deportivo, que Zamorano empató en el minuto 10 de este segundo tiempo, y Mitchell en el 39 el 2-1. Ya se ha cumplido el minuto 45, el partido está finalizado. Después de esto, como digo, el Madrid se va a poner con 36 puntos, iguala a puntos al Deportivo de La Coruña, pero se va a poner por delante de él en, con esa igualdad a puntos, aunque ayer el Deportivo ganó 3-2, aquí el Madrid 2-1, la diferencia de goles es favorable ahora al Madrid, que es el que se va a poner de líder, y a la espera de lo que haga el Barcelona con los dos partidos que tiene, el mañana frente al Sporting de Gijón y el miércoles frente al Oviedo. Ahí fuera de juego de Sneijder y Zamorano. Y final, no ha señalado el final, sino una falta a Prosineski de Rivera y tarjeta amarilla. Público no, bueno, era Albistegui, era la segunda amarilla y es la roja para Albistegui, o sea que se va otro hombre del Deportivo de La Coruña. Albistegui, segunda tarjeta amarilla también. Así pues, expulsado ya a minuto 47. Ahí vemos la jugada, el codazo de Albistegui a Prosineski. Albistegui a la caseta. Va a terminar el Deportivo con 9 jugadores este partido. Ya minuto 47 de este segundo tiempo. Va a sacar la falta Prosineski. Recordemos que el martes, aquí de nuevo en el Bernabéu, Real Madrid, París Saint Germain, Copa de la UEFA, transmitido por Televisión Española. Juega Fran, abre Fran para Nando, de nuevo Fran, le quitó el balón Mitchell, y final del partido. Ahora sí, ya López Nieto en el minuto 48 indica el final del partido, al que se llega con ese marcador 2-1 favorable al Real Madrid, en un partido que, insisto, fue apasionante, extraordinario en el primer tiempo, diferente total y absoluto en el segundo, condicionado por esa expulsión de Claudio, y que luego, insisto, el Deportivo no supo aprovechar la posibilidad de hacer el segundo gol en el penalti en el minuto 22 al parar Bullo, y Mitchell definitivamente en el minuto 39 de esta segunda parte conseguía el segundo gol, el de la victoria para el Madrid.